Dice, queremos, otra vez, queremos preparar 2 litros de disolución de ácido clorhídrico 0,5 molar. El ácido clorhídrico es HCl y el peso molecular del HCl es 36,5. Me lo sé de memoria. ¿Vale? Fíjate que es igual que el otro. Porque me están pidiendo que ese un mol, ¿vale? O sea que yo necesito un mol. No, hay que hacerlo todo, pero que me están pidiendo un mol, ¿vale? Dice, calcula el volumen de ácido clorhídrico comercial de él y me dan el bote del bueno, del concentrado. Y es lo mismo. Voy a explicar el mismo ejercicio. Queda añadir en matriz. Vale. ¿Cómo lo he hecho antes? Así he dicho, un mol. Necesito un mol. Primero digo, vamos a ver. Un mol son 36,5 gramos. Luego, por el porcentaje en peso, yo tengo 37,5%, quiere decir que hay 37,5 gramos de HCl en 100 gramos de disolución. Muy importante, porque aquí es donde pasa de ese ácido nada más a ver lo que es la disolución. Luego, sabiendo la densidad, la masa, 1,19 gramos, gramo con gramo, en un centímetro cúbico. Y con esto tengo los centímetros cúbicos de esa disolución. O 81,79 centímetros cúbicos, mililitros, lo mismo. Y me pregunta luego, ojo, cuidado, ¿cuánto de agua tengo que echar? Si yo necesito 2 litros, pues de agua tendré que echar el resto. Es decir, hasta rellenar los 2 litros, que son 2.000 mililitros, quitándole el ácido que le he hecho. ¿Vale? Qué bonito. Esto es precioso, hombre.